Estadio. Se viene River por la izquierda, tira centro medio, ¡está! ¡Increíble! ¡Gol! García se lo comió Volpi. Se lo comió Volpi, increíble el gol que se come Peñarol, pero es increíble. Pero qué maleficio que tiene Peñarol en el arco, por Dios. Pero un centro sin pretensión en la izquierda, una gran pared con Castro, la tiraron al medio, al vértice del área chica, pasó la pelota, creo que nadie la quiso tocar, había metido un taco García previamente, y cuando la tiran al medio, ahí le erra, se le pasa por las piernas a Volpi, pero un gol, pero que te lo hacen en el fútbol infantil realmente, increíble el gol que se come Volpi, increíble el gol que se come Peñarol. 1-0 River, la primera que tira el arco River, sin pretensiones, mal pegado el centro, un buscapase, termina en gol de River. Bueno, lo de Volpi es para encuadrar y olvidar, profe. Vicelinco, Sociedad Anónima. No había hecho absolutamente nada River para ponerse en ventaja, no había pisado el área. Una jugada bastante bien elaborada por izquierda, la tocaron los dos que saben, ex Nacional, Pablo García, el Chori Castro, pero de la manera que se le escurre la pelota entre las piernas a Volpi es de campito. Me sigue sorprendiendo la Riera con cada cambio, profesor, la verdad, impensado para mí, saque lateral, la saca al área la pelota Pereira, la peina en el segundo palo, la baja en el borde del área, gana de arriba Peñarol, se mete entre los gigantes, la pelota que la busca Canovio, no salta ninguno de Peñarol, salta los de River, la gana otra vez, le queda de espalda Canovio, bueno, le pega a la altura de la cadera, penal para Peñarol. No vi nada realmente, vi que a Canovio le pegaron ahí me parece, pero siendo Canovio, profesor, tengo que verlo por el monitor acá, a nivel de campo de juego me da. Cuénteme, Julio César Olivar, ¿qué le pareció? Informe Barracas de Cereales y Ferrajes Juan de Rosa Limitada. Sí, a mí me pareció terrible penal. Lo que reclaman los futbolistas de Peñarol es tarjeta. Ah, bueno, está bien cobrado, ¿eh? Pero lo del zaguero de River, en realidad fue Montiel. Le pegó con la rodilla a la altura, una patada en la espalda, una cosa rara. Pero no se puede calcular tan mal, ¿no? Bien cobrado el árbitro de frente, le va a pegar Cepelín y puede venir el empate de Peñarol. Bueno, durísima posibilidad para Cepelini, ¿no? Durísima para Cepelini porque no viene derecho, porque le ha costado una enormidad, penales complicados, porque le hablan todos y porque la presión que ejerce lleno de gente de Peñarol atrás de lo que sería la tribuna Ámsterdam, para ahí va a patear Peñarol, que ahora sí, el segundo tiempo sin merecer estaba jugando mejor River, ¿eh? Se revirtió el partido y los goles cambian al revés. Vamos a ver qué pasa con Cepelini, Chazo en el arco. Estaba sentido el gemelo de su pierna izquierda y Chazo lo fue a rezongar Gargano y se fue Gargano. Lo sacó la Riera y metió a Rodríguez, a Valentín y a Cepelini de pierna derecha. Va a llegar, tira Cepelini, ¡tiró! ¡Cepelini! ¡Gol! De Peñarol y lo pateó bien. Y lo partió bien Cepelini y abrió el pie derecho y la cruzó toda Cepelini a la izquierda de Chazo, al palo derecho, se pega de frente, voló al otro palo el arquero de River que había estado inexpugnable, pero esta vez nada que hacer, le pegó bien Cepelini, le pegó excelentemente Cepelini con responsabilidad y con jerarquía. Creo que le va a venir bien este gol a Cepelini y a Peñarol. Empató el Carbonero, ahora sé que no lo merecía Peñarol, pero como en el primer tiempo tendría que haber ganado y perdió, ahora tendría que seguir perdiendo, pero empata el partido y el fútbol es eso. Cepelini le pega bien, no llegó el chance y Peñarol empata, profesor. Gol Vicilinco, Sociedad Anónima. Un penal tan claro como innecesario. Realmente Peñarol se encuentra con un penal en un entrevero, era una doma el área. Y bueno, esto pone un poco más de justicia en el marcador. Peñarol, por lo actuado en lo que va del encuentro, no merecía estar perdiendo. Ahora yo le digo una cosa, lo de Chazo tendría que haber salido. Lo que es uno por querer seguir jugando. Se iba de la cancha Chazo y se iba con una actuación espectacular. Ahora se va, Chazo juega y ataja un penal sentido. Sentido, no estaba en condiciones para atajar un penal, porque si está sentido ahora, quiere decir que el penal no estaba en condiciones, eso es un error.
y está Machado, está Luca Machado esperando la posibilidad de ingresar. Te escucho, Julio César Olivar, contame a nivel de campo de juego. El gol de Peñarol seguramente viene como un aliento importantísimo, un golpe anímico, una inyección para el equipo y el banco de la Riera. Julio César Olivar informa. Barraca de cereales y farrajes, Osvaldo Rosa Limitada.